La actividad lleva por título ¿a qué centro educativo pueden ir las personas con discapacidad? ¿Vale? El vídeo se va a ir parando en un momento determinado, tenéis que estar muy atentos y atentas porque el vídeo se va a parar en un momento determinado y os va a hacer una pregunta, ¿vale? No lo vamos a volver a poner, sino que tenéis que estar muy atentos para responder. Y esa es la tarea que tenéis que entregar, ¿vale? Esa es la tarea que me tenéis que entregar. Entonces, abrir un documento y ponéis el título, tarea número 6, ¿a qué centro educativo pueden ir las personas con discapacidad? ¿Vale? ¿Lo abren ya? Lo abren ya. ¿Vale? ¿Abrir ya el documento? Ya. A mí no se me conecta la pregunta. Guardo documento a la tarea. Para entenderlo perfectamente, toda la clase tiene que estar muy atenta, ¿vale? Porque el vídeo va a intentar jugarnos una pasada. A ver si somos capaces todos de captar el mensaje que hay en el vídeo. Lleva por título del otro lado, ¿vale? Gracias.
tu proyecto me encanta, pero en nuestro centro es imposible, es que es inviable. Los otros niños tienen derecho a convivir con tu normalidad, tienen derecho a tener problemas. Yo ya no sé cómo voy a hacer. No me das la oportunidad, no lo digo, porque no me queda nada. Paula, dime cómo se llama el compositor de la pieza nueva en la que estás sacando. El Ramón del Arte. Una plantilla inmejorable de profesores expertos e implicados. Ha sido numerosa la
promociones que han conseguido insertarse en la sociedad gracias a todas las herramientas que aquí se les ha proporcionado. Sin embargo, creemos que podemos seguir avanzando en este proyecto, podemos dar un paso más. ¿Por qué no abrir el centro a todos? ¿Por qué no crear un ambiente de diversidad en el que vuestros hijos y nuestros alumnos crezcan y convivan desde pequeños? A mí todo esto me parece muy bien, pero yo personalmente, pensando en mi hijo, que es súper lento, creo que esto va a beneficiar a determinados alumnos a costa de otros. Bueno, pero pensad que los alumnados no vienen a destronar a vuestros hijos, simplemente vienen a enriquecerse, a aportar y a aprender. Pues no sé cómo lo van a hacer para aprenderlos a todos con sus diferencias. Ya, ¿y qué me decís de los profesores? ¿Vosotros creéis que están dispuestos para el cambio y para la transformación? Yo soy una mujer. Vuestros hijos no van a tener que esforzarse más que emplear tiempo extra. Simplemente la programación se organizará en función de los niveles que haya por cada uno. Yo me pregunto como profesor de dónde vamos a sacar tiempo para programar y atender a todos los alumnos. Durante todo el vídeo esperábamos que fuese al revés, ¿cierto? Y entonces donde ahí se produce el giro del vídeo. Vale, ahora vamos a la parte quizás para mí, y creo que para María Eugenia también, es muy importante, ¿vale? Habéis dedicado varias sesiones a tratar este tema. Creo que la habéis tratado con cierta profundidad. Entonces ahora es el momento de que entre todos reflexionemos sobre lo que hemos aprendido sobre la inclusividad, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a charlar y vamos a comentar de todas las sesiones. A ver, si tuvierais que sacar una conclusión, ¿cuál es la primera conclusión que sacáis? ¿Quién quiere participar? De estos días, de estas sesiones que hemos llevado, habéis tenido la idea de qué es lo que se ha tratado en estas cuatro sesiones. A ver quién me puede hacer un resumen breve de lo que se ha tratado en estas cuatro sesiones.
Y el sistema de... ¿cómo se llama? El... No sé cómo se llama. Vale, y entre... ¿Y es lo mismo inclusión que integración? No, porque la inclusión lo que es lo que cuando en una clase hay algunos alumnos con discapacidades y trabajan al igual que todos los demás de la clase, aunque con un poco más de dificultad, pero más o menos lo mismo. Uh-huh. Y la integración es que a lo mejor mete que trabajen igual que la clase, se lleven a otra aula a trabajar cosas distintas con ellos para que sea más fácil para ellos. ¿Todo el mundo está de acuerdo con su descripción? Bien. Ahora vamos a nuestro instituto, ¿vale? Al final del vídeo se hace una pregunta sobre si consideráis que el IES Ítaca es una escuela inclusiva. Sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Vale? ¿Qué pensáis? ¿Nosotros estamos en un instituto inclusivo? Sí. Bueno. Sí. A ver, ella. Bueno. Está bien que haya todo tipo de opiniones. A ver, dime, José, ¿por qué tú lo ves inclusive, una escuela inclusiva del mundo? Porque es verdad que también hay muchas veces que convivimos con, no de todo siempre, pero con muchas, la mayoría de veces en otras clases seguramente también haya niños con discapacidad que están juntos con otros y es normal que esté, pero no siempre. Por eso he dicho, bueno. Vale, pero no siempre, ¿a qué te refieres? Es que no entiendo. A mí se está aquí, pero a veces no. Mis niños de señor Merón, ¿no? No, claro. ¿Cómo? Juan, ¿qué es lo que acabas de decir? Que tampoco va a haber aquí 100.000 niños de síndrome de Down. Todos los niños que tienen discapacidad y quieren entrar en el centro entran simplemente. No, que haya pocos niños, según José, eso ya no es la culpa ni del centro ni de los niños. No, no he dicho que haya pocos. He dicho que. Un momento, a ver si entendemos la discusión que hay aquí. José, ¿tú lo que has dado a entender que hay pocos alumnos con discapacidad en el instituto? No. Yo he dicho sí. Que los que hay es el conviven con nosotros. Luego ya es inclusiva. Es inclusión. Luego ya es inclusiva. A ver, Celia. ¿Qué es lo que José está diciendo? Que más o menos lo que está definiendo que es la inclusión, no tiene sentido. ¿Qué está contradiciendo? He dicho que no lo digo. Sí, pero aquí podemos analizar lo siguiente. ¿Vosotros pensáis que si el número de alumnos que necesitan esa inclusión, esos alumnos con discapacidad, aumentase en el instituto, fueran más alumnos de los que son, sería bien recibido por la comunidad educativa, incluidos padres, profesores, vosotros mismos, o podría generar algún tipo de problema? ¿Qué pensáis? No sé. También depende de la personalidad de cada uno. Por mi parte. A ver, habla de uno, Rafa. Por mi parte, por ejemplo, yo sí que los aceptaría, pero a lo mejor hay algún padre o algún niño o incluso algún profesor como que no lo vería tan bien, pero sí depende de la personalidad de cada uno. Claro, lo que os quiero preguntar es si pensáis que desde el punto de vista de la asignatura que se imparte, de la manera en que los profesores dan clase, si afectaría en algo a vuestra formación. Yo creo que no. A ver. Yo creo que no afectaría nada porque a fin de cuentas, aunque no tengan la misma edad, pueden estar perfectamente en una clase aprendiendo lo mismo que nosotros, no tienen ninguna diferencia realmente. Ajá. Bien, entonces tú crees que tanto por parte del profesorado, como de vosotros alumnos, como de la familia, porque aquí en el vídeo han salido las familias que presentaban, digamos, sus preocupaciones lógicas. Entonces estaríamos. ¿Vale? ¿Tú piensas que sería bien integrado, aunque el número de alumnos con necesidades, con discapacidad, aumentase? Exactamente, sería igual. Dime. Que, a ver, no es que aquí se vean muchos alumnos con discapacidades, la verdad, porque aquí todos somos más, ¿qué se puede decir? Que tenemos muchas discapacidades, entonces, claro. Pues, yo creo que sí sería. Si nos comportaríamos bien con él, pero es verdad también lo que ha dicho él, sí. De que la personalidad de cada uno, pero por general sí. Bien. Solo que tampoco lo podemos saber bien porque tampoco hay mucho. O sea, en esa clase. Ya. Y
no solo en la clase, no solo cuando estamos dando clase, en el patio también habría, ¿vosotros notáis que en el patio hay inclusividad? O en el patio, digamos, que en el recreo, en los espacios de donde no estamos los profesores ahí dando clase, en un espacio más relajado como son el recreo, ¿hay esa inclusividad? O digamos que tú, Jesús. No. ¿Por qué? ¿Cómo me? Porque no estamos tan relajados como con mi. Ajá. Y entonces. En el patio. En el patio no podemos hacer lo que nos dé la gana. Ajá. Vamos a dejar que Jesús termine su idea. Estamos como en clase. El patio es como en clase. Ajá. Y ya está. Vale, pero tú crees que en el patio. Aunque lógicamente en el patio no significa, en el recreo no significa un lugar sin normas. Normas hay. Sí, normas hay en la calle. Un momento, Juan. Normas hay en todos sitios. En el patio también tenemos nuestras normas. La cuestión es que en el patio es un espacio de inclusividad en el que todos jugáis con todo, todos os relacionáis con todo con, de manera igual o no. Porque tú juegas con nosotros, no con nosotros. Sí, y nos alejamos y no te decimos vete, ¿no? Claro, no hay una discriminación. Que tiene 19 edad y sí. Es bastante fuerte y no sí. Está al nivel de su edad, ¿qué hace? Se va. Está en cuarto de la ESO, pero todavía. O está en segundo de la ESO y todavía no sabe dividir bien. O multiplicar bien. Porque su discapacidad hace que le puede ser el doble o algo que sea. Se le baja a mujer. Ajá. ¿Habéis entendido lo que quiere decir? Sí. ¿Vale? Él quiere decir que una persona, por ejemplo, él tú has puesto el ejemplo del síndrome de Down, ¿no? Que digamos que desde el punto de vista del ritmo del aprendizaje va más lento que los demás, ¿vale? Está retrasado algún curso, ¿no? Si esa persona sigue con su curso normal o se le va, ¿no? Sí. Ha planteado. Celia, ¿qué ibas a contestar? Pues que si no, cualquier persona normal no repetiría y le ayudaría más en esa. Bien, os lo voy a preguntar, ¿vale? A esa persona se la evalúa exactamente igual que a nosotros. En la reunión de los profesores, que se llaman sesiones de evaluación, donde todos los profesores nos reunimos y evaluamos a todos los alumnos. A ese alumno se le evalúa exactamente igual que lo que pasa que a ese alumno, según las asignaturas donde presente más dificultades, los profesores le hacen una adaptación de los contenidos a sus circunstancias. Con la idea de que ese alumno, si alcanza los objetivos que el profesor le ha adaptado, acabe promocionando igual que tú. Exactamente igual, ojo, y con la nueva ley que va a entrar todavía más, con la de los DOE todavía más. Exactamente igual que el 100% de la universidad. La idea, ¿sabéis cuál es la idea? Que los profesores vayamos a tratar a todos los alumnos individualmente con sus circunstancias individuales. ¿Comprende? Y entonces evaluamos a ratia cuando nos toca evaluar a ratia. Cuando nos toca evaluar a Adrián, evaluamos a Adrián. Y cuando nos toca evaluar a Carla, evaluamos a Carla. ¿Y a Carla? Y a Carla la evaluamos como Carla, no en comparación con ningún otro niño o niña de la clase. Exactamente, es decir, evaluamos con nombre y apellido y con las circunstancias particulares de cada uno. Y si es alumno de síndrome de Down, exactamente igual. ¿Comprende? Pero, eso es lo que hacemos. Pero eso no perjudicaría un poco su futuro, porque a lo mejor no trabajaría, imagínate, le pasen todas las asignaturas. Ajá. En que podría trabajar en un futuro. Imagínate que es imposible para él aprender cualquier cosa a la pena. Como mucho sabe hablar y caería en su futuro. Vale. ¿Hay alguien que le quiera responder? Para que no sea yo el que le responda siempre, formula de nuevo la pregunta. Tú dices que estamos ante una situación de un alumno que tiene serias dificultades de aprendizaje. Y has dicho que eso no perjudicaría a quién. ¿Al instituto has dicho? A su futuro. A su futuro. Al futuro de él. Vale.
Rocío. Que por mucho que le cueste, a lo mejor puede tardar 4 años, pero en algún momento aprender a hacerlo. Porque si se lo dice mucho, aprender a hacerlo en algún momento. No se va a llevar 60 años sin saber hacer algo. Muy bien. Es que no lo sabemos. Muy bien. Es decir, que esa persona, gracias, esa persona, como estamos hablando, tiene su singularidad, tiene sus características individuales. Y se supone que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, adaptamos nuestra enseñanza a sus circunstancias. Ahora voy a plantear, por supuesto, queda pendiente responder a la pregunta, antes de dar esto. Oye, ¿qué ocurre, Ratia, si vosotros trabajáis en equipo? ¿Cierto? ¿Vale? ¿Qué ocurre si en tu equipo de trabajo, tuvieras una persona síndrome de Down? ¿Se vería perjudicado tu equipo, Ratia? Sí. ¿Cómo lo planteas? Yo creo que todos haríamos un trabajo y a él se le disminuye el trabajo. Pero lo que tenéis que llegar a pensar es ¿qué es lo que puede aportar él también al equipo? ¿O es que una persona con ser síndrome de Down ya no puede aportar nada al equipo? Sí, siempre aportar, sí puede aportar. Claro. Pero también depende del grado. Sí, pero tenga el grado que tenga, siempre podrá aportar algo, al igual que lo aportas tú y al igual que aporta el resto. A lo mejor no lo aporta, que te digo yo, en los conocimientos de matemáticas. A lo mejor lo aporta en el terreno de la afectividad o lo aporta en otro terreno que a lo mejor hay algún compañero del equipo que lo necesita. ¿O piensas que eso no es posible? ¿Vale? Porque, claro, los equipos, la idea de trabajar en equipo es esa, ¿no? Que cada uno aporte según sus capacidades y según sus necesidades reciba, ¿no? ¿O no es esa la idea? ¿Vale? Dime. Que en cualquier caso, si necesita incorporar algo, obviamente se le va a ayudar, aunque se le habrá ayudado un poco más, pero se le ayuda. Y si es un trabajo en equipo, se tiene que hacer en equipo, ¿no? Como a ti te pasa esto, pues ya no trabajo. Claro, y con las características de los miembros de ese equipo. Porque si no, no sería un equipo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta las características de todos. Espera, antes de la palabra, Rodrigo. Y claro que se puede trabajar de igual a igual en un equipo con esa persona, pero imagínate que el resto de equipo manda un profesor una actividad para una hora y el resto de equipo lo acaba mucho más rápido y ese equipo no lo termina porque tienen que ayudarle a adaptar su tarea y eso. Claro, pero lo digo a ti, cuando te evalúan por equipo, también te evalúan tu trabajo individual. Sí. Y lo que me refiero es de que, por ejemplo, eso perjudicaría al equipo porque tendría que, por ejemplo, trabajar en casa ese equipo mientras que los otros grupos no, por ejemplo. Vale, esa es una opinión. Para eso está el profesorado. Y luego ya os contaré otro día que venga cómo trabajamos en equipo, cómo se ajusta la tarea, si tu compañero que tienes al lado tiene síndrome de Down y sabemos en el equipo que vamos a hacer una tarea, nos repartimos las tareas dependiendo de las capacidades de cada miembro del equipo, ¿no? Entonces a él, si es capaz de buscar las imágenes de la presentación, él estaría buscando las imágenes de la presentación mientras que tú estás haciendo la redacción. Entonces él no te va a enlentecer y además siempre está el profesor y para ayudar, para guiar, para acompañar. Entonces el equipo ya se encarga de buscar una tarea que él pueda hacer, igual que cuando os ponéis de acuerdo los cuatro, ¿no? Para hacer una tarea, tienen en cuenta las capacidades tuyas. Si tú sabes montar muy bien vídeo y él no, te pones a montar el vídeo tú, ¿no? Entonces piensa siempre que nunca una persona que sea diferente en el equipo va a ralentizar el equipo, ¿no? Porque va a hacer una tarea adecuada a él, ¿vale? Si la persona que tiene síndrome de Down, seguimos atentos, lo repartimos, tiene discapacidad y no puede y está a nuestro nivel, pues tiene una discapacidad que no le permite lo que nosotros hagamos. En realidad, o por mucho que pueda ayudarnos, no estaría a nuestro nivel y eso haría que
el equipo pueda retroceder si en algún caso, ¿no? Porque aunque es verdad que se puede forzar mucho, pero si os echa el nivel, pues no estáis ya. Os voy a poner varios vídeos otro día para que veáis cómo se trabaja. Bueno, para terminar.